Hola a todos. Estamos llegando ya al final de este espacio formativo. Es un proceso mediante el cual el estudiante va adquiriendo una formación en todo lo que corresponde a la manera como está organizado el Estado, iniciando por sus derechos fundamentales y haciendo un recorrido por todo el trasegar de la Constitución para que nos dé la posibilidad de llegar a esta unidad 4 y conocer cuáles son las entidades que forman el Estado colombiano, sus funciones y la forma como se encuentra organizado. Esta unidad 4 está conformada por dos espacios de aprendizaje. En el primero veremos la organización del Estado, hablaremos de las entidades territoriales como los departamentos, municipios, los distritos especiales como Bogotá y Cartagena, que se han creado así como distritos especiales por las connotaciones que tienen de mitigar el impacto ambiental y la necesidad de generar espacio de atención en salud, desarrollo vial y educación por el gran número de población y de conflictos sociales que se pueden llegar a generar. En el segundo espacio de aprendizaje veremos los organismos de control del Estado, examinaremos las veedurías ciudadanas, conoceremos que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad social con el Estado de que garantizar como veedores del gasto público en qué se está invirtiendo los impuestos que cada uno de nosotros cancela día a día, desde el pasaje de un bus hasta la compra de un elemento fundamental para la canasta familiar. Estamos haciendo un aporte o contribución con el desarrollo del Estado. Conoceremos la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y demás entes de control que en un momento dado nosotros podemos utilizar los servicios para efectos de hacer un verdadero control de gastos. Y estamos concluyendo en esta unidad 4 y esperamos que se colmen todas las expectativas y el dominio de la carta fundamental que es la Constitución Política. Éxitos.